Me pregunta si somos conscientes los españoles de la necesidad de ahorrar para la jubilación. Los españoles ahorramos, como todo el mundo, naturalmente, y puede que ahorremos más de lo que muchos piensan, porque al tiempo que ahorramos financieramente, a través de los productos establecidos, bien sean depósitos, imposiciones a plazo fijo, fondos de inversión o incluso a acciones, estamos ahorrando cada vez que pagamos la cuota hipotecaria. La parte principal de esa cuota hipotecaria es ahorro neto, es un incremento de nuestro patrimonio. Los españoles ahorramos, a veces bastante, lo que pasa es que ahorramos mal. Ahorramos por motivos muy claros, aunque puedan parecernos difusos. Ahorramos porque no sabemos lo que puede traernos el futuro, ahorramos porque sabemos lo que nos va a traer el futuro y queremos estar preparados financieramente, por ejemplo, la adquisición de una segunda vivienda o el pago de los estudios superiores de nuestros hijos. Ahorramos también pensando en la vejez, claro que sí, pero en general todos estos motivos de ahorro se instrumentan de manera bastante imperfecta, porque ahorrar, como lo hacemos los españoles, fundamentalmente a través de la posesión de viviendas para, llegado el momento, poder utilizarlas en uno u otro de estos propósitos, es muy, muy ineficiente. Decimos de broma, mi pensión está en los ladrillos de mi segunda vivienda, pero llega el momento en que no podremos disfrutar de esos ladrillos como renta para la jubilación. Por lo tanto, más que inducir a los españoles a ahorrar más, que también es siempre necesario, y para ello hay herramientas de muchos tipos, fundamentalmente fiscales, pero también otro tipo de persuasión, lo que tenemos que hacer es generar buenos productos de ahorro dedicados a esos objetivos concretos, bien sea para la adquisición de una vivienda, bien sea para pagar los estudios de nuestros hijos cuando sean mayores, bien sea sobre todo y cada vez más perentoriamente para pagarnos las rentas de la jubilación, complementarias o sustitutivas, que ya veremos cómo se presenta el futuro en este campo de las pensiones de la Seguridad Social.